venimos, como la otra vez les decía, porque no hemos tenido la respuesta de nuestro gobierno estatal, y venimos ante este foro para que ustedes nos hagan, nos sirvan de medio, de vehículo, para que nuestro gobierno federal sepa lo que estamos pasando. Nuestra comunidad ancestralmente, por esta fecha, se vio amenazada por la delincuencia organizada, y cuando nosotros nos opusimos por la negativa de cooperar 2,000 pesos por hectárea de terreno que cultivable, fuimos amenazados y fue levantado un compañero. De ahí la exigencia de nosotros, el temor, el miedo, la sensación de impotencia, de no poder tener la guía, de no poder tener un camino correcto para nosotros luchar, porque nos sentimos desprotegidos.